Visa Suprema Individual. Reina Sofía del Anhelo, con registro certificado de cabalgar de la ciudad de Cartagena. Tiene 61 meses de edad, moro su color. Es hija de cacique del Juncal, en veranda del Imperio del Sol. Piropo de San Martín, su abuelo materno. Es criada por el criadero del Anhelo, propiedad de Walter Alexander Murcia. Viene del criadero Puerta Roja, en Arjona, departamento de Bolívar, y monta Omar Andrés Santa Cruz. Reina Sofía del Anhelo con el número 6. Lucero de Santa Inés, número 2, hechicera de la Luisa, de Luisa Fernanda. Utopía de la Hortensia con el 3. Frágata de la Pesebrera con el 4. Impetuosa de la Ilusión 5. Reina Sofía del Anhelo 6. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para las yeguas del gran campeonato. También de esa conformación, la línea de aplomos, la línea de aplomos viéndolas de lado, por detrás y de frente, y la calidad de la rienda, la yegua que gire con naturalidad, un factor importante, que sea capaz de incurvar su cuerpo cuando llega a la prueba del 8. La yegua que considero esta noche hace la mayor puntuación por esa descripción que acabo de hacer es la yegua número 3. La yegua número 5, por favor. Observen que esta yegua es diferente en su conformación y eso hace que no tenga la misma suavidad en el desplazamiento, porque si ahí las pueden observar, cuál es la yegua que tiene mejor línea dorsal y eso da suavidad en el desplazamiento. Si las miramos por detrás, también hace ventaja la yegua que acabé de mencionar. Esta yegua supera a las otras por la suavidad y la calidad en el movimiento. Suavidad acompañado de calidad. Yegua 5, campeona reservada. La yegua número 6. Si observan los movimientos en la descripción que acabo de hacer de estas dos yeguas, esta es la yegua que más se parece y se asemeja a ellas porque tiene suavidad. Esta yegua tiene muy buen desempeño en cuanto al conjunto, su línea dorsal, su línea de aplomos, suavidad. De pronto por momentos no tiene la estabilidad a nivel de su tren anterior. Por eso es la primer finalista. La yegua número 1. Pablo, segunda Alejandría, su abuelo materno, propiedad de Luis Portilla Portilla. Y desde la Milagrosa en la Brinja monta Andrés Osorio. Azul, primera finalista, la número 6. Reina Sofía del Anhelo, es cacique del Mical en veranda del Imperio del Sol. Piropo de San Martín, su abuelo materno. Propiedad de Walter Alexander Murcia.
en Puerta Roja, en Arjona, monta Omar Sánchez. Ahí está la gran campeona reservada, la número 5, impetuosa de la ilusión, monta Fabián Camilo Cosio. León, vuelva a la pasar, León, vuelva a la pasar. Les presentamos a la gran campeona de la trocha colombiana, Florida Blanca 2024. Utopía de la Hortensia, la hija de Onis, en Intriga de Santa Inés. Relicario, su abuelo materno, propiedad del criadero TIP Group. Viene de Pesebreras, La Cumbre. En Caldas, Antioquia, monta León Arbey Suárez. Gran campeona de la trocha colombiana. ¡Felicitaciones!